Ellen Burstyn regresa 50 años después en El Exorcista Creyente, la primera película de la nueva trilogía que sigue al clásico de terror de 1973. La nueva película contará la historia de un padre cuya hija ha sido poseída, provocando su desesperación por conseguir cualquier tipo de ayuda. Eso lo lleva a contactar a Chris McNeil, una mujer que pasó por una experiencia similar con su hija Regan. Así, lo que más está llamando la atención de esta cinta es el regreso de la ganadora de Oscar, Ellen Burstyn, para dar vida una vez más a Chris McNeil. Junto a ella se verá a Ann Dowd, Jennifer Nettles y Norbert Botts completando el elenco. Para muchos, El Exorcista es la mejor película de terror de todos los tiempos. Aunque Creyentes presentará una nueva historia, el demonio antagonista resultará familiar para los amantes de la saga. Por ello, el regreso de Ellen se siente como algo natural y fascinante para los fanáticos. La franquicia del Exorcista no ha estado en la pantalla grande desde el lanzamiento en 2005 de Dominion, Prequel to the Exorcist, una versión alternativa de Exorcist The Beginning del año anterior. Ahora será el próximo 12 de octubre cuando El Exorcista Creyente llegue a los cines de México. Debido al respeto que siente por la original, el director promete una cinta llena de homenajes y reconocimiento hacia ella. Sin embargo, no tomará tanto en cuenta sus secuelas, al menos no en esta primera entrega de la trilogía que apenas comienza. Para Imagen Poblana, Cintia Castro.